Tenía amigos maravillosos. Yo disfrutaba mucho de las amigas de ella. Por ejemplo, Pierina era una mujer que venía 3 o 2 veces por semana a hablar con ella. A la tarde se sentaban las dos y escucharlas era una cosa, era una escuela de vida, era maravilloso. ¿Qué más puedo contar de Olinda? No sé si dije ya que era madrina de mi hermana Mary, pero que Titi era madrina de todos. En los últimos años de su vida padecía un problema de divertículos y su sobrina René la controlaba mucho, la tenía cortita porque ella se salía mucho de la dieta. Entonces venía a casa de papá los domingos y cuando René se distraía o se levantaba para algo nos pedía o el picante o un poquito de vino. Yo con Olinda trabajé hasta en la revista hasta el año 1955, que ahí se rompió nuestra amistad. Porque, voy a decir la verdad, para ella fue una grande, un golpe muy grande que fue. Yo sé que Olinda, yo fui el gran amor de su vida. Y lo que no supo comprender Olinda, y eso que era una mujer inteligente, es que yo tenía que hacer mi vida. Me voy lejos, muy lejos y para siempre. Adiós, Alicia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay que salir a buscarla enseguida. ¡Muévanse, pajarones! ¡O la van a buscar detrás de los muebles! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sé, de jovencito, por si les interesa. Estamos en el vivero con dos mujeres elegantes, robustos. El me festeja a mí y un silbido rompe una nuez. Y el mío, con una mano, levanta un piano de cola y con la otra, se pisca la pianista. Así que si se sienten hombres, vengan a buscarnos. A tomar copetín. Copetín, sí. Come on, baby. Okay. Voilà. Estas figuras, como el caso de Olinda Bozán, son merecedoras de un amplio homenaje en reconocimiento a su larga trayectoria y en pos de una cultura popular, en especial para que las nuevas generaciones puedan considerar y apreciar lo que significaron para la cultura en el cine y el teatro argentino. Ahí llegaron los del petróleo, pero los puse de patitas en la calle. ¿Por? ¿Por? Porque esta no son hora de venir a enchufar la manguera. No seas animal. Correlos y decirle que descargue. Está bien. Voy, pero más animal serás vos. Y coste que no te digo todo lo que pienso por respecto a la casa. Su sobrina, René, que falleció, que era la segunda, un día me encontró por la calle, me dice, ¿por qué no subís? En Callao 157, quinto piso, subí, estuvimos charlando. Estaba todo igual, sino Linda. Y entonces me dice, qué lástima que no esté Titi, dice, porque ella muchas veces me decía después, dice, qué lástima que no esté Vale, dice, para tomar un cafecito, como amigos nada más, porque como amigos, pero para charlar, porque el carácter de Vale, a mí no me decía Oscar ni cosa, me decía Vale. Tú no lo conoces, San Inocencio. De mis 4 maridos, es el único que me ha salido derecho. Y ahora, la audición predilecta de la familia. La audición hogar, dulce hogar. Con ustedes, Misa Catalina, Doña Cleofé y la gentil Lucía. Estamos ya dispuestas a cumplir nuestro ideal. Oh.
teatro Linda merece su teatro. Yo estoy indignada que no haya un teatro Linda Bozán o que no haya un teatro Luis Andrini. En plena calle Corrientes tiene que haber. Yo quiero tener un día plata, hacer algo para poner el teatro Linda Bozán. Yo es un... O se ponía a trabajar en serio, que le quitaban los hijos. Y ya decía, pero esta es Linda Bozán. ¿Qué cambio? Que no sé, eran, tenían la llama sagrada, ¿no? Eran tocados por Dios. ¿Qué dice, Chacha? ¿Se acuerda de mi nombre? Se lo oyó muchas veces a Isabelita Díaz, ¿verdad? La pobre Isabel murió hace muchos años y yo me hice cargo de la criatura. Y ahora sus dos hijas están frente a frente como dos enemigas. Una, orgullosa de su nombre y su posición. La otra, humilde y desgraciada, cargando con una acusación abrumadora. Y si usted tiene sangre en las venas, no debe permitir esto, Grondona. Es injusto. Fue la actriz cómica más grande que tuvo el teatro argentino, con un espíritu y un corazón enorme como una casa. Se brindaba en todo. Señor Esteban, ¿a dónde va? Me voy. ¿De la casa? Espéreme que me voy con usted. No, como se le ocurre, no. Claro, lo molesto. No, 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 no es eso, pero estando usted aquí, yo me voy más tranquilo, ¿entiende? Sí, entiendo. No, no entiendo. Lo que entiendo, que en esta casa había que cargar un garrote y dar leña. Bueno, por favor, despacio. ¿Y dar leña? Sí, bueno, no hablemos más de esto. ¿Y la señora, sabe? No, todavía no. Bueno, ni casi cualquier cosa me llama a casa de mis hermanas, ¿eh? Y muchas gracias por todo. Adiós. Yo lamento enormemente no haber terminado siendo un amigo más de Olinda Bozán, porque fue una real mujer. Está bien. Yo almorzaré sola, como siempre. Como escuché que la dejaban sola... ¿Y qué hay con eso? ¿O acaso pretende juzgar a mis hijos? ¿No ve que viven más felices, más libres ahora? ¿Acaso el padre les daba los gustos como le doy yo? ¿La vida no es mejor aquí ahora? Y basta, sírveme el almuerzo. Sí, sí, señora, sí. Sus ganas de vivir, su alegría... Creo que muy poca gente en mi vida he conocido con esa grandeza de espíritu y esa alegría. Madres, hijas, amas de casa, buenas tardes. Aquí les habla Cleofé Villagrán de Villagrán, como siempre, a disposición de ustedes para una recetita de cocina. A veces... Cuando uno es chico no llega a darse cuenta de la magnitud de lo que está viviendo, ¿no? De lo maravilloso que es conocer seres como Linda. A través del tiempo uno va creciendo y se da cuenta de verdad. Ah, pero todo se paga, ojo por ojo y programa por programa. Olinda no va a ser fácil de olvidar, además la voy a llevar conmigo para siempre. Le tengo miedo al cariño, porque después a uno la abandonan y se queda sola y... Tía. Bueno, Remedio, si esta blandura que tienes para querer a todo bicho viviente te da por mal lado, me hubieras acarreado más inconveniente. Lo busqué, lo encontré y está llegando. ¡Ey! Bueno. ¡Ya viene ese malandra! Bueno, adiós, hija, y vete, ¿eh? Déjeme hablar con él a mí sola. Pero ya sabes, si te hace falta un hombre, me llamas. Y que tenga cuidado, ¿eh? Porque si no hace lo que le pedí, aunque no llame, salgo y arranco los chinchulines. Son esos seres que no se pueden olvidar, que son imborrables. De un día para hoy, mi canillo ha de nacer. Que si mi traga canata y este estilo lo borrico con piedra de papel. Por la gloria de mamá y por verde carochín. Uno vive trabajando y yo vivo equivocando al compás. Ay, del garrotín.